Hijo, levántate y besa en la frente a tu madre. Las guerras eran mucho más variadas, tenían color, y sobre todo, habían caballos, muchos caballos. Daba gusto cuando el capitán decía, ¡al ataque! Y ya estábamos todos allí con nuestro caballo y nuestro traje de color rojo. Eso era bonito. Y luego, unas galopadas con la espada en la mano. Y ya estábamos allí. Frente al enemigo que también estaba a la altura de las circunstancias con sus caballos. Los caballos nunca faltaban. Había muchos caballos y muy gorditos. Y sus botas de charol. Y sus trajes verdes. No, no eran verdes los trajes del enemigo. Eran azules. Lo recuerdo muy bien. Eran azules. Te digo que eran verdes. No. Yo te repito que eran azules. ¡Verdes! ¡Azules! ¡Verdes! ¡Azules! ¡Ay! ¿Cuántas veces de niñas nos asomábamos al balcón a ver las batallas? Y yo le decía a mi vecinito, te apuesto una chocolatina a que ganen los azules. ¡Y los azules eran nuestros enemigos! Bueno, dejemos así. ¿O ganas? Yo soy muy aficionada a las batallas. De niña siempre decía que de mayor quería ser coronel de caballería. Pero mi mamá se opuso. Ya conoce sus ideas anticuadas. Tu madre. Tu madre siempre tan burra. Ya, perdóname. Pero usted tiene que marchar.
Es que está prohibido esto de venir aquí a la guerra si nos ve soldado. A mí me importa un pito. Nosotros no vinimos al frente a hacer la guerra. Solamente queremos pasar un día de campo contigo. ¿Eh? Aprovechando que es domingo. Además, te he preparado una comida muy buena. Te hice la tortilla de patatas que también te gusta. Un bocadillo de jamón. Vino tinto. Ensalada y pasteles. Bueno. Sí, lo que quieran. Pero si viene el capitán, yo voy a decir que no sabía nada. Es que menudo se va a poner con lo que le molesta eso de las visitas en la guerra. Él siempre nos repite. En la guerra, disciplina y bombas, pero nada de visitas. No te preocupes. No te preocupes. Ya le diré yo un par de cosas a ese capitán. ¿Eh? ¿Y si comienza otra vez la batalla? ¿Y crees que me voy a asustar? En peores me he visto. Y si aún fuera como antes, cuando aún habían batallas con caballos gordos. Las cosas han cambiado. ¿Comprendes? Hemos venido en motocicleta. Nadie nos ha dicho nada. ¿Supondría que eran los árbitros? Lo único malo es que habían tanto jeep y tantos tanques que eso era imposible avanzar. Y luego al final la corriente de aquel cañón causó un atasco. Ah. En la guerra es bien sabido. Se puede esperar cualquier cosa. Cuidado.
qué, hijo? ¿Eh? Ah, se han matado muchos. ¿Cuándo? Pues en estos días. ¿Dónde? Ah, pues en esto de la guerra. No, no mucho. ¿Me mató a poco? Casi nada. ¿Y qué es lo que han matado más? ¿Caballos enemigos o soldados? No, caballos no, no hay caballos. ¿Soldados? A lo mejor. ¿A lo mejor? Es que no está seguro. Es que disparó sin mirar. Es que de todas formas disparó muy poco. En cada este disparo rezó un padre nuestro por el tipo que maté. ¿Un padre nuestro? ¿Mm? Vamos, hijo, vamos. Hay que tener más valor como tu padre. Ya sé qué pasa. Voy a poner un disco en el gramófono. La música. Bueno, esto. Bueno, bueno. Que tu madre es una experta. Yo siempre he visto que se hace así. Bueno.
¡Descongelado! Sí, una foto nuestra quedaría también muy bien. Si quieres, yo la tomo. ¿Me prestas
quitarse el casco? Para ser más lirita. No, 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 yo no quiero más fotos, ya como hay de sobra. Ah, qué calidad. No consiento que me tome. Nada de molestarnos. Usted siéntase como en su casa.
¿Quiere que le soltemos las manos? ¿Mm? No tiene nada más que decir. No, las manos no, la cerilla pide demasiado. No, hombre, no, ya le dije que no, nos molesta en absoluto. Bueno, entonces sí, córteme las ligaduras de las manos, pero solo para comer, que no quiero que me digan luego que me ofrecen la mano y me agarro el codo. Niño, córtale la ligadura. Qué bien, con lo simpático que es el señor prisionero, vamos a pasar un buen día de campo. No tiene usted que decirme señor prisionero. Dígame, prisionero, a secas. ¿Qué va a pasar? En absoluto. Sin duda, hay que aceptar que es usted muy modesto. Siga, siga, tranquilo. ¿Hay muertos? No. ¿Estás seguro de que ha mirado bien? Seguro. ¿Y no hay ni un solo muerto? No, ya le digo que no. Ni siquiera un herido.
¡Que no, hombre, que no! ¡Nos llevó el que los trajo! ¡Mire bien por todas partes! ¡A ver si encuentro un muerto! ¡No insistas! ¡Ya te ha dicho que no hay! ¡Vaya jugada! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Te aseguro que no lo he hecho de aposta! ¡Eso dicen todos! ¡Que no hay muertos! ¡Y que no lo han hecho aposta! ¡Venga, hombre! ¡No molestes más a caballeros! Si podemos ayudarles, estamos a sus órdenes. Lo haremos con gusto. Bueno, pues si seguimos así, ya verá lo que nos va a decir el capitán, pero... ¿Pero qué es lo que pasa? Sencillamente, que los demás ya tienen las muñecas rotas a fuerza de cargar cadáveres y heridos y nosotros sin encontrar nada. Y no será porque lo hemos buscado. Desde luego que ese sí es un problema. ¿Estás seguro de que no hay ningún muerto? Seguro. ¿Ya revisaste bien debajo de los sacos? Sí, papá, claro que revisé bien. Lo que te pasa a ti es que no quieres ayudarte a estos señores. Con lo agradables que son, es que no te da vergüenza. ¡Venga, hombre! Venga, tranquilo, déjelo tranquilo. Esperemos tener más suerte y quizá en otra trinchera hayan muerto todos. No sabe cómo me gustaría. A mí también me encantaría. No se imagina usted cuánto aprecio la gente que ama su trabajo. ¿Entonces qué? ¿Vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo por estos señores? Si de mí dependiera, ya estaría hecho. Yo digo lo mismo. ¿Pero qué? ¿Qué? Es que ninguno de los dos está ni siquiera herido. No, yo no. ¿Y usted? No, yo tampoco, es que no he tenido mucha suerte. Ahora que me acuerdo, esta mañana, al pelar las cebollas, me dio un corte en el dedo. ¿Qué? ¡Ahora mismo! ¡No! Las mujeres no cuentan. Pues entonces quedamos en lo mismo. No importa. A ver si nos desquitamos en las otras trincheras. No se preocupe. Que si encontramos un muerto, nosotros sí los guardamos. Vaya, que no se lo daremos a ninguno. Muchas gracias, caballero. Adiós. ¡Hasta adiós. Luego! Bueno, que se vaya bien, amigos. Ni más faltaba. ¡Hasta luego! Ay, esto es lo agradable de venir los domingos al campo. Siempre se encuentra gente sin pan. Sí. Pero siga. Yo no sé de estas cosas, yo tengo muy poca cultura. Pero de nacimiento, ¿o si es usted enemigo más tarde? No sé, ya le digo que no sé. Entonces, ¿cómo ha venido a la guerra? Yo estaba un día en mi casa arreglando la plancha eléctrica de mi mamá, cuando vino un señor y dijo: ¿es usted Sepo? Pues me han dicho que tiene que ir a la guerra. Yo le pregunté: ¿pero a cuál guerra? Y yo: ¿cómo? ¿Qué bruto eres? ¿Es que acaso no lees los periódicos? Yo le dije que sí, pero que no lo ve las guerras. ¿Igualito? ¿Igualito pasó conmigo? Sí, igualmente te pasó a ti. No, no fue igual. Aquel día tú no estabas arreglando una plancha eléctrica, sino una avería en el coche. Bueno, digo en lo otro. Pero no fue igual. Continúe. ¿Qué pasó, Loni? Le dije que además yo tenía novia.
que si no iba conmigo los domingos a cine le iba a pasar muy aburrido. Y me dijo que no, que eso de la novia no tenía ninguna importancia. Igualito sucedió conmigo. Luego bajó mi padre que dijo que no podía ir a la guerra porque no tenía caballo. Igualito dijo mi padre. Pero el señor dijo que no hacía falta caballo. Yo le dije que si podía llevar a mi novia. Entonces yo le dije que sí. Me dejaba llevar a mi tía para que me hiciera la natilla los jueves que me gustan tanto. Las natillas. Y me volvió a decir que no. Igualito sucedió conmigo, así. Y desde entonces estoy casi siempre solo en la trinchera. Oiga, ya que tú y el señor prisionero se encuentran tan cerca y tan solos, podrían reunirse todas las tardes a jugar juntos. Ay, no, mamá. Es un enemigo. ¡Vamos, hombre! ¡No tengan miedo! Es que se supiera lo que el general nos ha dicho de los enemigos. ¿Y qué ha dicho el general? Nos ha dicho que los enemigos son muy malos. Muy malos. ¡Muy malos! Nos ha dicho que les gusta coger prisioneros y meterles piedritas en los zapatos para que cuando caminen se hagan daño. ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué malísimos son! ¡Ya tengo la vergüenza pertenecer a un ejército de criminales! ¡No sé nada! ¡Yo no me meto con nadie! ¡Que hemos hecho mal en desatar! A lo mejor cogimos, meten las piedritas en los zapatos para que los ¡no se pongan así conmigo! ¿Y cómo quieren que nos pongamos? ¿Y cómo quieren que nos pongamos? ¡Esto me china! Ya sé lo que voy a hacer. Voy a buscar al capitán y le voy a pedir que me deje entrar a la guerra. No te van a dejar, eres muy viejo. Pues entonces, compraré un caballo y compraré una espada y vendré a hacer la guerra por mi cuenta. Muy bien, de ser hombre, yo haría lo mismo. Ay, señora, no se ponga así conmigo. Además, le diré que a nosotros nuestro general nos ha dicho exactamente lo mismo que a ustedes. ¿Y cómo se ha atrevido a mentir de semejante manera? Pero, ¿exactamente igual? ¡Igualitico! No será el mismo el que les está hablando a los dos. Pero de ser el mismo, por lo menos podría cambiar el discurso, porque también tiene poca gracia eso de que a todo el mundo le ande diciendo las mismas cosas. ¿Quiere otro bachito? Yo sí. Espero que nuestro almuerzo le haya gustado. Pues por lo menos ha estado mejor que el de hace 8 días. Tío, ¿por qué? ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Pues que salimos al campo. Pusimos el mantel, pusimos la comida encima de la manta. Cuando nos dimos la vuelta llegó una vaca. Una vaca. Y se comió toda la merienda, hasta las servilletas. Hay ya vacas sin vergüenza, ¿no? Sí. Pero para desquitarnos, ¡nos comimos la vaca! Me imagino que se le ha quitado el hambre. ¡Salud! ¡Salud! Y en la trinchera, ¿qué hace usted para distraerse? Yo para distraerme, lo que hago es pasarme el tiempo haciendo flores de trapo. Me aburro mucho. ¿Y qué hace usted con las flores? Ah, yo anteriormente se las enviaba a mi novia. Pero un día me dijo que tenía completamente lleno el invernadero. Y la bodega de flores de trapo. Y no sabía ya qué hacer con tanta flor. ¿Y qué hizo usted? Yo intenté aprender a hacer otras cosas. Pero no fui capaz. Así que seguí haciendo flores de trapo para ir. ¿Y las tira? Y ahora le encuentro una nueva utilidad. Y ahora doy una flor por cada compañero que va. Así me aseguro que por más que haga y haga, nunca la llevas. Pues ha encontrado usted una buena solución. Pues yo me distraigo haciendo bufandas.
Oiga, pero es que todos los soldados van a estar con usted. Eso depende de lo que hagan para distraerse. En mi lado ocurre lo mismo. Pues podemos hacer una cosa. ¿Ah? ¡Parad la guerra! ¿Y cómo? Fue muy fácil. Muy fácil. Usted va y le dice a los soldados de nuestro ejército que los soldados enemigos no quieren la guerra. ¿Eh? Y usted va y le dice lo mismo a sus soldados. ¿Eh? Y cada uno para sus casas. ¡Ah! ¡Y así podrá usted terminar de arreglar la plancha eléctrica! ¡No! ¿Cómo se le ocurrió una idea tan buena para acabar con todo este lío de la guerra? Pero espera un momentico. Si paramos así la guerra, ¿qué va a pasar con los generales y los cabos? ¡Ah! Les daremos unas panoplias para que cuelguen las armas y se queden tranquilos. ¡Perfecto! ¡Y todo arreglado! ¡Tenemos un éxito formidable! ¡Contentos a la par de mis amigos! ¡Sí! Ha ha ha.
para nosotros es muy, pero muy grato contar con su presencia, poder haber compartido el nacimiento de esta nueva obra, con la cual pretendemos desde lo que hacemos como Teatro Taller de Nazaret, para aquellos que de pronto nos siguen y han visto nuestro trabajo durante 11 años, pues es un teatro que busca dejar algo en los espectadores, especialmente algo que va a llevarse a sus casas, elaborarlo y que ojalá sirva para transformar corazones y vidas. No es nada fácil hablar de guerra, hablar de violencia. Estamos, creo que, cansados de la guerra que vivimos desde hace muchos años. Sin embargo, pues esta propuesta, como lo ven, pretende hablarlo de una manera diferente y sobre todo pues dejar allí para que, como le decía al principio, cada uno de nosotros elabore lo que pueda hacer frente a esto que vivimos. Pues quiero, esa es nuestra última función de esta temporada de estreno, pues darle las gracias a cada uno de los actores que le dijo sí a este proceso, hacen parte, algunos desde hace mucho tiempo acompañando a nosotros, están por primera vez en este montaje y empiezan a caminar con nosotros. Unas gracias especiales a David, que está aquí, David Domínguez, es el encargado desde un año ya casi atrás de acompañarnos en el proceso y es el músico que ha hecho toda la sonorización que ustedes percibieron, se hace en vivo, estamos desde arriba haciendo todo ese montaje que ustedes vieron también a nivel sonoro. Por ahí está María Elena Anzola, que se encargó del vestuario. Mil gracias, está por allá. Yo creo que le damos un fuerte aplauso. Nos acompañó. Nos ha acompañado durante todos estos 11 años haciendo el vestuario y acompañándonos en esa parte plástica también. Son muchas personas que están también detrás de nosotros. Este proyecto pues, pretende grandes cosas y de verdad que son muchos también los corazones que nos han apoyado espiritualmente y materialmente con sus energías para que esto salga adelante. Y pues cada uno de ustedes, los que están aquí, nos ha apoyado hoy con su presencia por creer en este trabajo y pues por medirse a ver este tipo de teatro. Yo no quiero irme sin antes escuchar de pronto a alguien que haya visto y haya sentido algo particular y puntual a través de esta obra, que lo retroalimente porque es un género que quizás algunos desconocen. ¿Sí? En el volante de mano hay una breve explicación, pero nos parece muy chévere porque pues, es algo lo que vemos que es la historia, pero por detrás de esa historia hay muchas cosas, ¿sí? Como para que podamos elaborar. Pero pues muy rico que podamos, si no viene a ser un gran foro, por lo menos intercambiar alguna cosa desde el público, más allá de sus sonrisas, de todo lo que quedó, pues, unas cuantas palabras serían interesantes. No sé si alguien quiere compartirnos algo. Bueno, pues primero muchas gracias por esta invitación y por su presentación. Me parece que tiene algo muy importante y muy puntual y muy de moda y muy de actualidad, ya que estamos en los diálogos de paz. Entonces esto hace reflexionar sobre lo absurdo de la guerra y de esta situación que ojalá pudiéramos elaborar y salir, ¿no? Esto recrea precisamente eso, el absurdo, la ironía del fratricidio. Muchas gracias y los felicito. Gracias. Muchas gracias. ¿Es alguien más que quiera compartirnos algo? Yo quiero anotar algo que me pareció muy interesante y fue la delicadeza con la que fueron trazados los momentos de sonido. O sea, cuando las armas eran disparadas con esa puntualidad y con esa delicadeza, cuando la... no me acuerdo cómo se llama. El gramófono. Bueno, era activado, se hacía exactamente igual a como el sonido se... O sea, fue muy... La parte del sonido fue muy precisa y muy exacta. Yo soy músico, entonces yo valoro mucho eso. Y te felicito. A ambos, a todos. Gracias. Felicitaciones de verdad a todo el grupo. Me pareció extraordinario. Hacen un juego perfecto de
de lo que es la historia humana y me encanta sobre todo resaltar el carácter humano y el corazón que está detrás de los seres que están en la guerra. En el momento en el que estamos en el país, cuando hablamos por conflicto incluso, una palabra que todavía está irónicamente en el lenguaje del país, es evidente que detrás de los seres humanos, los que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a combatientes o a personas que están en el conflicto, nos damos cuenta que finalmente lo que hay es humanidad. Detrás de la persona que tiene un arma, detrás de la persona que va a la guerra, que está en el monte, hay un ser humano. Ustedes nos mostraron eso, nos mostraron el corazón de una mamá, el corazón de un papá, los dos personas que están en el conflicto pero que pueden bailar juntos. Y es esa humanidad. Es decir, somos personas, somos seres humanos. Somos cargados de corazones, de sentimientos, de espiritualidad, y eso fue lo que ustedes nos permitieron ver, que aquí estamos, corazones que se encuentran en el universo y que pueden cambiar. Ojalá la unión de todas esas fuerzas pueda hacer que algún día de verdad esta guerra pare. Hay unas palabras que me han pedido aquí. Entonces, ¿terminamos aquí contigo? Dime. ¿De qué con bueno, ahí creo que te va a en ciertos episodios se hizo recordar o familiar a sino de años 20. En ciertos episodios. Fue muy bueno. Muchas gracias por comentar. Y recopilando lo que decían los demás en esta hora, lo que me pareció más interesante y más chévere experiencia es el que tienen los padres en la solución de los conflictos. Muy amable. Hacer una reflexión sobre que se hace evidente aquí cuando se les pregunta por qué están en guerra, es que la guerra es solo de las cabezas. Si usted va abajo, muchos no saben por qué están peleando, lo hacen porque sí. Entonces es como de egos, o de estratos, o de dinero. Y eso es lo que lo hace absurdo. Y es muy rico saber que, aunque se habla de guerra aquí, se le da otro tono. Y es muy agradable. Yo sé que estamos llenos de muchas cosas, porque básicamente la obra sobre lo sencillo que se muestra en el espacio de acá, unas cosas bastante complejas para reflexionar. Bueno, y eso es lo que quiero que ojalá se lleven a la casa y que sea lo que edifique de aquí en adelante muchas cosas. Esa es nuestra pretensión. Perdón, yo quisiera también compartir algo que aprendí en este proceso, porque pues en realidad para mí fue un aprendizaje. Este teatro del absurdo no lo había trabajado. Es algo que me ha dado mucha satisfacción haberlo conocido más a fondo, haber hecho un trabajo del surrealismo, de todo lo que fue la Guerra Civil Española, todo ese trabajo que siempre fue muy interesante. Pero ante todo, me hizo caer en cuenta cómo es una radiografía de lo que estamos viviendo hoy en día. Es totalmente como a los jóvenes los cogen y se los llevan a una guerra con 3 meses de preparación, que es absurdo, a la persecución de unas columnas guerrilleras, y por eso es que estamos llenos de héroes, pero héroes sin piernas, sin esto. Y cada rato, pues, que lamentamos el error, pero de verdad, es eso, es estos soldados así.